Segunda parte de la Dodge Caravan, vamos a reparar el aire acondicionado, pero tenemos un pequeño problemita que les voy a enseñar aquí en el diagrama. Okay. El diagrama de este vehículo va de esta forma. Este es un aire acondicionado manual. Quiero buscar los... para comenzar, esta regulación no funciona, que es lo del blower. No tiene el paquete de resistencias. Vamos a buscar uno y se lo vamos a adaptar. Este es el primer problema. Segundo problema, por aquí el switch del aire acondicionado, que es este. Este switch no nos está activando el compresor. Como saben, esta es una computadora. Aquí está la comunicación de bus. Este es CC de bus, la comunicación. O sea, otro nombre, pero digámoslo, CAN bus. Okay. En este caso, necesitamos saber si este switch que está acá tiene una salida, un cable de salida, o aquí mismo la computadora hace todo y por medio de comunicación le informa a la computadora de motor para que active el compresor. Necesitamos analizar bien el diagrama para hacer que este aire acondicionado funcione siempre con este mismo switch. Bueno, si no se puede hacer funcionar con este mismo switch, ya que todo es comunicación y con la comunicación no se puede jugar, vamos a poner un switch de palanquita. Vamos a eliminar el sistema original. Vamos a poner un switch térmico como este, ya que el original viene acá. El sensor original de este vehículo es este. Es como un sensor de temperatura de motor. Este le informa a la computadora la temperatura y la computadora activa o desactiva el compresor. Bueno, vamos a eliminar esto y vamos a montar ese switch mecánico. Y vamos a hacer que el compresor trabaje. Vamos a buscar unas resistencias térmicas. Que la de las resistencias, paquete de resistencias, son estos cables. Y van allá adelante, van por el lado de fuera. Vamos a hacer el adapte. Vamos a tratar de que este aire quede funcionando. Primero vamos a hacer que, a buscar la línea, si nos da, o sea, si no es comunicación. Vamos a ver si la línea sale de aquí. Si esta parte está bien. Esto para mí es una computadora. Lo único que no es controlado es esta parte térmica. Es esta que está aquí en este vehículo. Si no, que sale directamente para el paquete de resistencias, y del paquete de resistencias sale el blower. Pero esta es la computadora del aire acondicionado. Para mí que aquí no va a haber una línea de salida de este botón. Para mí que no la va a haber. Y le informa a la computadora de motor que active el compresor por medio de comunicación. Aquí es donde nosotros tenemos que ver qué hacemos para que ese compresor active. O ponemos un switch aparte, o si tenemos una línea de salida, cosa que no creo, vamos a ver qué inventamos. Vamos a seguir grabando conforme vaya el proceso. Primero Guayo nos va a adaptar ese switch térmico aquí. Va a ver de qué forma perfora con mucho cariño, aquí con mucho amor y cariño perfora para meter la sonda o el alambre, el cable que trae el switch térmico acá. Pero lo que estoy viendo es que esta pieza como que es de hule, de goma. Ah, bueno, se puede quitar. Okay. Se nos está facilitando el trabajo en este caso. Ahí está, allá está el sensor. Esto va a ser más fácil de lo que yo esperaba. Aquí está, lo vamos a sacar. Ahí está, este es el sensor, señores. Aquí está. Ahí mismo Eduardo va a meter el filamento, va a meter el cable del switch térmico. Va a sacar el cable por aquí, lo va a volver a sellar y ahí vamos a hacer la conexión. Voy a hacer un diagramita de cómo vamos a trabajar en esta parte del compresor. Ahorita vamos a trabajar en la parte del compresor, lo que activa el compresor. Luego vamos a trabajar en la parte que activa el blower. Pues la parte del compresor, para no hacer tan largo este video, ¿sí?
Así que les voy a hacer el diagramita, se lo voy a dar a Eduardo, a mi chalán, para que vamos trabajando en este vehículo. Vamos a resumir todo el diagrama del vehículo, lo vamos a resumir en una página totalmente chiquita y vamos a hacer un sistema totalmente básico. Aquí no va a tener sensores de presión, no va a tener absolutamente nada. Ok, este es el compresor, este es el relay original, que este es el que vamos a utilizar. El relay, pues vamos a modificar todo su funcionamiento, solo vamos a dejar estas dos líneas originales. Vamos a modificar estas dos y las vamos a ocupar de esta forma. Voy a encender la lucecita. Aquí tenemos el compresor y aquí tenemos ese relay. Como les dije, vamos a modificar las dos líneas de control. Una la vamos a poner a tierra, la otra la vamos a pasar para el switch térmico que estamos adaptando. Y la otra punta, este switch térmico trae dos cables. Una punta va para el control del relay y el relay ya tiene tierra. La otra punta va para el switch del aire, el que nosotros presionamos para activar el aire acondicionado. Y ese switch ya va a tener 12 voltios. 12 voltios que al apretarlo se une aquí, pasan por aquí y cuando ya tenga la temperatura deseada, esto se desactiva. Es como otro switch, como esto, solo que automático, para que active y desactive el aire acondicionado. Cuando no activa, pasa el voltaje aquí y como ya tenemos tierra, el relay pega y estos 12 voltios que tenemos con este fusible de 15 amperios pasan para el compresor y nos activa el compresor. Así de fácil. Vamos a hacer esta segunda parte y la vamos a poner. Ahí está, segunda parte. Disculpo ahí por dar del caso, ya que tengo letra de médico, letra de doctor y somos doctores en motores. Vamos a hacer esto. Ahí está Eduardo adaptando el alambre, el cable, o si alguien tiene el nombre o se sabe el nombre exacto de esta pieza, que me la diga. $12. Porque yo el nombre exacto, yo lo conozco, bueno, aquí en mi país se conoce como switch térmico. No sé en su país cómo lo conocen. Y tiene ese alambrito, tiene algún nombre, pues póngamelo ahí en los comentarios. Ahí está Eduardo haciendo el adapte. Ahí quedó instalado. Vamos a meter todo ese cablerillo para adentro. No hay necesidad que quede todo adentro. No hay necesidad que quede todo adentro, pero en este caso, para no tener ese montón de alambre afuera, pues, lo vamos a... Aquí queda un cable. Aquí está un cable. Eso está prensado. Eso. Para no tener todo ese montón de cable aquí afuera, lo vamos a guardar, ya que hay espacio y está fácil poder hacer el adapte que estamos haciendo. Vamos a luego tratar de buscar si es que hubiera, vamos a analizar bien el diagrama, si es que hubiera una línea de salida, cosa que es lo más o menos que estuve viendo el diagrama. No tenemos una línea de salida del switch, solo es comunicación, pero vamos a analizar bien el diagrama y les muestro si en realidad hay una línea de salida del switch o no la hay. Las dos líneas que les estaba hablando del switch térmico son estas dos. Aquí están los dos terminalitos que les mencionaba. Aquí está uno y aquí está el otro. Esta es el control del relay. Así que voy a analizar el diagrama y les muestro si se puede utilizar el mismo botón o no se puede. Voy a eso. Analizamos el diagrama y encontramos la línea del switch. No es comunicación. Aquí está. Es esta línea. Este cable es la línea de comunicación de este vehículo, es la línea de este switch. Así que vamos a poder utilizar el mismo switch. Esta línea es tierra, entra tierra acá.
es tierra, la reparte para todos estos switch, la reparte aquí, entra aquí y la computadora pone esta línea. Lo que vamos a averiguar si en este cable sale 12 voltios o sale tierra, porque veo que es tierra para la computadora, pero la computadora que nos pone en esta línea. Aquí lo que vamos a hacer es ver qué hay de salida, la vamos a cortar y con esta línea es la que vamos a pasar aquí por el switch. Imaginémonos que esta línea que está acá la cortamos y es esta, y es la que vamos a pasar por el switch térmico. Ahí está. Vamos a tratar de hacer esto. La línea yo ya la tengo identificada. Aquí está. La línea es esta, es el tercer pin. Según allá es el tercer pin. Aquí están los números 1, 2 y 3. Es esta. Esta es la que vamos a cortar. Primero vamos a cortar y vamos a ver qué nos da la computadora. Si nos da tierra o nos da voltaje. Y esta línea es la que vamos a conectar en uno de estos dos pines que está acá. En uno de estos dos. El que nos sobra pues va para el relay. Así como les estaba diciendo. Vamos a cortar aquí. Hemos conectado nuestra lámpara lógica. Como pueden ver, pues nos está marcando voltaje. Ahí tenemos el cable que no nos alcanzaba. La lámpara lógica está conectada a la batería. Ya les voy a mostrar. Y lo tenemos conectado aquí en el cable que dijimos. Es este, según diagrama. Y tenemos eso. Y al hacer el switcheo, aquí, no hay nada. Esto está prácticamente muerto. Aquí no hay ninguna función más que esta. Y de ahí tenemos esta, activa el wiper de atrás. Ahí está. Así que podemos decir que sí está funcionando. Vamos a ver cuál de todos estos switch nos puede dar la función de aire acondicionado, ya que estas no nos están trabajando. Esto sí trabaja. Si ustedes escuchan, ahí tenemos el trabajo del blower. Esto nos está como parpadeando, falleando, falseando, pero esto ya es problema de esta pieza, ya que las demás cosas, como pueden ver, sí trabajan. Así que vamos a buscar una de estas líneas para ver cuál de todas nos sirve para lo que queremos hacer. Definitivamente ya no tenemos otro cable donde hacer el adapte. Esto ya es todo independiente. Esta línea es tierra, esta línea es tierra, estos son los del blower y las únicas que salen son estas alimentaciones. Esta es alimentación, esta es la línea de control del aire acondicionado, cosa que tendremos 12 voltios y él tiene que convertirlo en tierra o viceversa. Y estas ya son, esta es otra alimentación y estas son comunicación. Así que definitivamente las otras funciones que están aquí, todas estas otras funciones le informa a la computadora de carrocería para que ella active los wipers, active las demás funciones. Así que la única esperanza que teníamos era este cable, pero esta computadora no sirve y no nos saca la señal de control para el compresor. Como pueden ver ustedes acá, aquí dice AC switch signal y no la tenemos. Aquí está otra vez AC switch signal y el cable está bien. Este es el color, lo hemos encontrado y está magnífico allá. Así que esto no sirve. Vamos a instalar otro switch por ahí para hacer el control del aire acondicionado para poder hacer este adapter. Vamos a nuestra bodeguita de los recuerdos. Vamos a ver si encontramos algún switch que nos pueda servir, un switch pequeño, solo para darle una señal a eso. Aquí tenemos un gran basurero, la bodega número 2 de Aleman Garage. Ahí, manito arriba. Y aquí tenemos nuestra
pequeña hueserita entre esta y aquella que se ve allá, aquella caja negra. Tenemos nuestra huesera. Veremos si encontramos algún switch pequeño para poder adaptar y de que el cliente pues lo que no quiere es gastar, o sea, no quiere hacer un gran gasto. Aquí podemos encontrar esta computadora de asiento. Híjole, que grande madre. Computadoras de Mazda B2200. Esta computadora está buena. El vehículo lo hicimos carburado, ya que el cliente no confiaba en los vehículos full injection. Dijo que él no confiaba en los vehículos full injection, que él no quería ver ese sistema. Y lo hicimos carburado. El vehículo pues no tenía ninguna falla, pero el cliente no confiaba en el sistema. Así que nos dejó la computadora. Pero vamos a buscar ese switch. En algún lado, a ver si encontramos uno. Pero de lo contrario, nos va a tocar buscar un switch extremadamente grande. No, no hay. No vemos ninguno. Vamos a nuestra bodega número 2. Y no vemos ningún switch aparte de pernos. ¿Qué? De lo contrario, nos va a tocar un switch como este, ya que no encontramos uno de puchar, un switch pequeñito. Vamos a adaptar quizás este. No vemos otro por acá. No hay. Así que vamos a poner a guayo. Vamos a probar este con el multímetro. Vamos a poner a guayo que nos haga el adapte de este switch en el tablero. Así que vamos a eso. Bueno, encontramos un switch. Aquí tengo mi lámpara lógica. Pueden ver, pues. Tenemos. Voy a apagar la luz para que vean. Tenemos verde y tenemos rojo. Vamos a activar este switch. Les puedo aquí. Voy a activarlo. Aquí no hay nada. Bien, ahí está. Tengo un contacto a tierra. Y ahí está la luz. Estamos probando este switch. Lo voy a apagar. Y ahí no tenemos absolutamente nada. Así que este switch está bueno. Vamos a adaptar este en alguna parte del tablero para poder activar el aire acondicionado. Creo que lo vamos a poner por aquí. Sí, en esta basecita. Aquí. Vamos a decirle a Guayo que nos haga el favorcito ahí de adaptarlo. Este es el más chiquito que podemos encontrar. Hubiéramos conseguido una palanca de esas para echar la luz en las casas. Creo que hubiera sido mejor. Así que vamos a eso. Nuevamente en la bodega. Manito arriba, ahí está. Manito arriba por el desorden. Ya venimos a buscar un switch. Ahora venimos por alambre. El cliente es tan, pero tan tacaño, que no quiere gastar en alambre. Bueno, venimos aquí a la huesera a buscar alambre del que tenemos. Y con este vamos a hacer la instalación eléctrica. Y que este cliente es lo más tacaño que ustedes se pueden imaginar. Esto, creo que algo difícil hasta sacarle una cerveza, pero igual, aquí está el alambre que vamos a utilizar. Andamos buscando la alimentación que le vamos a poner a ese switch para que controle el termostato o el switch mecánico térmico. Ahí tengo mi lámpara lógica, como vieron, pues está conectada a la batería, pero no alcanza el cable, así que tengo un cable aquí. Esta es la línea que habíamos cortado, la que pensábamos que iba a funcionar, pero la computadora no nos hace el cambio de voltaje.
y la primera línea según diagrama es voltaje de switch. Así que vamos a corroborar esto. Al poner el switch debe de ponerse en rojo. Ahí está, como vieron, lo quito, se pone en verde. El cambio lo voy a hacerlo otra vez. Ahí está, se pone en verde. Vamos a picar esta línea, la vamos a pelar, no sé cómo dirán ustedes, que yo tengo una herramienta para hacer esto que no la encuentro, no sé dónde está. Quizás, híjole, ya me la robaron. Todo este desmadre que el cliente anda, aquí está, tenemos un total basurero. Esta herramienta que yo tengo para pelar solo la ponemos aquí. Me imagino que ustedes ya la han visto, ya la tienen. Lo ponemos aquí. Ahí está. Y ahí pela el cable. Ahí está. No hay necesidad de navaja ni nada por el estilo. De aquí vamos a sacar una conexión para el switch que vamos a poner aquí. Esta línea ya tiene fusible, así que no le vamos a poner fusible. Ya tiene fusible de protección. Así que no vamos a poner otra. De aquí vamos a sacar alambre de ese desorden que tenemos ahí para hacer toda la instalación que tenemos. Ya tenemos los dos cables acá. Uno de alimentación, que es el cable verde que hemos puesto aquí, hacia el switch, y el otro es la salida del switch hasta el switch térmico o el termo switch o el termómetro, como digo, pues no sé cómo le dirán ustedes en su país, que está ahí. Uno lo vamos a conectar en un terminal y el otro va para el relay del compresor. Ahí está. Así que vamos a seguir con esta conexión. Ahí se está terminando de instalar el interruptor, el switch, el paso de corriente, no sé cómo lo dirán ustedes en su país. Ahí está. Las dos líneas. Acá ya conectamos una al switch térmico. Solo falta la otra para la línea que va a controlar el compresor, la modificación que vamos a hacer allá en la caja de fusibles. Que tenemos que investigar cuál relé de todos es, pero ya prácticamente el trabajo más arduo, más pesado, ya está hecho. La otra línea solo la tiramos de aquí hasta allá y pues quedamos ya esperando la segunda parte, la tercera parte, perdón. En la tercera parte vamos a adaptar una resistencia de estas, la resistencia del blower. Vamos a hacer un adapte con una resistencia de estas en la tercera parte de este video. Así que ya solo hacemos funcionar el compresor y culminamos la segunda parte de esta caravana. Analizando la parte del diagrama donde está el relé que controla el compresor es este, este es el relé, y tenemos que ya está puesto a tierra. Aquí tenemos la tierra de este relé, así que aquí le vamos a agregar únicamente voltaje. Vamos a buscar este cable en la caja de fusibles, aquí lo vamos a cortar y vamos a agregar el cable que viene del switch térmico. Eso es únicamente lo que vamos a hacer, y vamos a ver si este cable llega a algún lugar más cercano, en el habitáculo o en la cabina, para poder conectarlo allá. Vamos a ver a dónde va. Pasa en el pin 4. Vamos a ver, pin 4, ahí está, y dice que está en el lado izquierdo. Vamos a buscar esta computadora en el lado izquierdo, ahí en el fender. Dice que está al lado izquierdo del fender. Vamos a ver si es cierto. Y la conectamos ahí mismo, en el pin 64 del conector 2. Aquí cortamos para que se nos haga más fácil. O sea, es la misma computadora de motor. Aquí cortamos. Cortamos aquí. Y conectamos la línea que traemos, ya que esta, como vieron, pues es la que controla el relé. Ahí está. Diagnóstico, pues esto, la computadora es la que nos sirve. Por eso es que el aire acondicionado normalmente no funciona. Claro, como el cliente, como les digo, pues no quiere
gastar. Así que decimos que este cable es este. Sería el pin 64. Un azul con naranja. Ahí está. Ya identificamos el relé. Este va así. Aquí hay un espacio. El relé sería este. Este es el del aire acondicionado. Ahí está. Es este. Y me topo que aquí ya hay un tijuil. O sea, ya hay un adapte. Aquí tenemos dos cables que vienen para acá. Que no sé el adapte que tiene. Quitando el relay, nos topamos con todos los adaptes del mundo. Para estar seguro que no tenga ningún adapte el relay por ningún lado, vamos a inyectarle voltaje al compresor. Y escuchamos que sí se secciona. Este montón de adaptes, pues no sé para qué son. La línea de tierra es esta. Como pueden ver, ahí se activa la lámpara de prueba. Voy a apagar la luz. Ahí está. Pero también aquí se activa. Metemos el cable y se activa acá. Se nos está activando en las dos líneas. Estos son los adaptes que el vehículo tiene. Vamos a averiguar cuál de las dos es la de control y en cuál de las dos es la que vamos a meter los 12 voltios para que el relay se active y active el compresor. Si vemos el diagrama, tenemos tierra fija en el pin 86 del relay. Ok, pin 86 sería este. Vamos a ver aquí en la cavidad. El relay va así. O sea que el pin 86 acá sería este de aquí. O sea que aquí tenemos tierra de chasis y aquí es la línea de control del relay. Vamos a ver cómo hacemos con esto. No sé para qué le han puesto este desorden, pero vamos a ver qué pasa. Como ven, señores, ya tenemos andando el compresor. Ahí está. Aquí tenemos el relay. Nos tocó sacarlo de esta forma, ya que si ustedes ven la caja de fusibles, está toda quebrada, toda remendada por todos lados, y no vaya a ser que nos toque trabajar de más y el cliente no nos va a pagar esto. Entonces lo hicimos de esta forma que ustedes ven acá, ya que no le podíamos llegar al cable para conectar este cable por la parte de abajo. Pues aquí lo vamos a medio embellecer y ya quedó trabajando. Ahí está. Ven la temperatura. Está totalmente frío. ¿Por qué está así? Porque el blower aquí adentro no está trabajando. El ventilador aquí no está trabajando. Por eso está así de frío. Ya quedó la instalación hecha acá. Solo nos falta hacer funcionar el... Nos falta hacer funcionar el blower, que ese lo vamos a dejar para una tercera parte de esta camioneta. Ya les enseñé cómo hacer una modificación de esta índole en el aire acondicionado. Lo que sí tienen que tener cuidado es que el aire... Esto no va a apagar cuando apaguen el ventilador. Tienen que apagar... Aunque apaguen el ventilador, el compresor siempre va a quedar funcionando cuando el vehículo esté encendido. Lógicamente, si quitamos el switch, el compresor se va a apagar. Pero tienen que apagar las dos cosas cuando el vehículo esté en marcha, el switch y el ventilador. Porque es un tijuil así a la carrerita para ahorrarle un par de pesos al cliente. Bueno, en este caso muchos pesos. Ahí está. Señores, andamos basureando otra vez para arreglar la camioneta del hombre tacaño. Y sé que tengo un paquete de resistencias en algún lugar. Aquí está. Es este. Este es el paquete de resistencias que vamos a utilizar en esa camioneta para tratar de arreglar las regulaciones de... Uy, se me va a caer el teléfono. Las regulaciones del aire acondicionado. Estas se las vamos a adaptar.